demostrando el sello inclusivo que tienen las fiestas patrias en Osorno, el municipio local realizó la celebración de estas fiestas en el centro de cumplimiento penitenciario de la ciudad, permitiendo que las personas que están privadas de libertad disfrutaran de un agradable momento. La actividad consideró la actuación de números folclóricos con el conjunto de la propia cárcel, además de la agrupación Incahuén, que deleitaron a los asistentes con cuecas, vals y otros bailes, todo lo cual formó parte del compromiso municipal por hacer de estas fiestas patrias algo que incluya a toda la comunidad. Un compromiso que tiene el alcalde Jaime Bertín con la población que está penada en libertad. Todos los años los incluimos en el programa Fiestas Patrias. El día de hoy hemos venido con grupos folclóricos, también con la banda municipal. Ellos también han hecho su presentación de su propio grupo folclórico, de tal forma que esta es una fiesta nacional, es una fiesta de integración, de solidaridad. Y por cierto que la visión que ha impuesto el alcalde Jaime Bertín desde su gestión municipal ha sido incorporar y preocuparse de todas las personas, de todas las familias, de todos los habitantes de la comuna. Durante la actividad, el municipio también hizo entrega de útiles de aseo para los 140 internos que tiene el penal osornino, ya que indicó Juan Luis Añasco, este evento también tuvo un tinte solidario. Bueno, ellos siempre nos piden alguna colaboración y nosotros siempre como municipio recurrimos. En esta oportunidad hemos entregado obsequios que son fundamentalmente artículos de aseo, artículos de tocador para la población femenina y masculina, que son utensilios que son bastante escasos, digamos, y que le prestan una utilidad importante para ellos, y lo reciben ellos con mucho agrado, y también es una muestra de preocupación de la municipalidad para con ellos. Tras disfrutar de esta celebración, los internos de la cárcel de Osorno van a realizar diversas actividades durante Fiestas Patrias con el fin de hacer más llevadero los festejos, que en el fondo deben incluir a todos los chilenos, más aún a quienes por diversos motivos deben pasar esta importante fecha recluidos en la cárcel.